encontramos con Raúl Contreras aquí en la Plaza San Martín por la parada militar en conmemoración de la Batalla de San Lorenzo. ¿Cómo está? Muy buenos días y bueno, en primer lugar, de parte de la Asociación Cultural Sanmartiniana, el agradecimiento al Comando de Brigada Mecanizado 11, a la Municipalidad de Río Gallegos, por organizar y llevar a cabo este acto en conmemoración del 207 aniversario del combate de San Lorenzo, aquel combate primero y único en suelo patrio, donde también fue el bautismo de fuego de los granaderos creado por el mismo coronel, por ese entonces, José de San Martín. Esto es muy importante para retratar y recordar, ¿no? Rememorar cómo tiene que ser la historia argentina, ¿no? Bueno, es así, porque hagamos cuenta que hacía poco había arribado el teniente coronel José de San Martín para sumarse a la causa patriótica, y el primer trabajo que tuvo a cargo, encargado por el primer triunvirato, era de formar un escuadrón de granaderos para poder combatir a los españoles, en este caso, que incursionaban por el río Paraná. Es por eso que se hizo este combate, este encuentro militar en ese lugar, aquel 3 de febrero de 1812, perdón, de 1813. Entonces es una fecha muy, muy importante y que acá se la recuerde, y es la primera vez que se hace este acto acá en la Plaza San Martín, y bueno, es un inicio para que posteriormente se siga haciendo, y de esa manera el reconocimiento a nuestro padre de la patria y en este caso a los granaderos que combatieron ese día. Y también para que los niños y jóvenes puedan enterarse, saber sobre este tema, ¿no? Bueno, sí, es una fecha típica que no hay clases, pero en nuestras visitas a las escuelas hacemos hincapié en toda la vida y obra del general San Martín y, por supuesto, comentamos lo que fue el combate de San Lorenzo.